La idea surgió un poco porque yo soy fotógrafa de eventos sociales, también hago producciones, sesiones. Y bueno, y entre las sesiones que venía realizando desde que me dedico a la profesión que hace 5 años, nunca había tenido la oportunidad de retratar así a personas mayores. Y bueno, surgió la idea, la plasmé, traté de buscar los modelos, la locación, vestuario, todo. Y bueno, y así fue como llegué a ellos a través de una amiga que tenemos en común con la hija de ellos, que es Claudia, que siempre participa en mis producciones con los arreglos florales. Y bueno, y así fue como llegué a ellos. Le pregunté si hubiesen estado dispuestos a hacer algunas fotos, le mostré más o menos el estilo que quería lograr y enseguida dijeron que sí, estuvieron siempre predispuestos desde el primer momento. Así que bueno, ahí fue cuando pactamos un día y hicimos la sesión y bueno, pedimos permiso en una estancia para hacer las fotos y tratamos de ambientar así como fue aquel momento del casamiento. Lo primero que yo le pregunté a Clau, que fue con ella con quien programamos todo, si tenía el vestido de novia. Ella dijo que sí, que le iba a preguntar, y bueno, y María lo buscó y bueno, y lo adaptó para que ese día pueda estar con el vestido, así que una felicidad enorme. Y ahí comenzó la historia del mismo vestido de El aquella mismo época, vestido, traído a 58 la años después. actualidad. Así fue, sí, 58 años después. ¿Y dónde se hizo? ¿Me decís en una estancia? Se ¿En hizo qué en una lugar fue? estancia en la localidad de San José de la Esquina, que es de donde soy yo, pedimos permiso y bueno, y ahí hicimos las locaciones, llevamos unos sillones, ambientamos. Clau consiguió una radio también de época, así, llevamos el portarretrato con las fotos de ellos. Y bueno, ahí fuimos una tarde y hicimos la foto en esa locación. Y en cuanto a la idea que tenías, vos les ibas diciendo, bueno, qué hacer, cómo Sí, ponerse. íbamos. Ellos también, imagino que seguramente alguna foto de imprevisto salió. Sí, estuvo re lindo. Aparte bailaron en la mitad de la nota, así como ahí salieron más fotos, más poses. No, hermoso, hermoso. Ellos ya salen así naturalmente, ya es un amor que se refleja a la vista. Súper felices, re felices de la producción y de las repercusiones que tuvo, dónde llegaron las fotos, de la verdad que una alegría inmensa.